Todos los productos que hoy están viendo acá en Fenatram, en el stand de Ford Camiones, son absolutamente todos nuevos. Inclusive algunos mismos son nuevos para acá, para el mercado de Brasil. Lógicamente para nosotros son todos nuevos porque son todos con tecnología Euro 5, partiendo de la Transit en su nuevo diseño, pasando también por el F4000 de próximo lanzamiento en el segundo semestre del año 2014, o sea del próximo año, y pasando por cada uno de los productos cargo. Tenemos lo que acá llaman el 816, que es para el segmento liviano, ya con motor de 160 caballos, pero con tecnología Euro 5. Como bien remarcaste vos, el nuevo 1119, es decir, un camión que si bien está en el límite entre el segmento liviano y el mediano, es de 11 toneladas, completamente novedoso para lo que es el mercado de Brasil y con una potencia más que envidiable de 190 caballos, ese es un nuevo producto. Y en general lo que se está haciendo cuando nombrás especialmente el 8x4 es que los productos de Ford Camiones ya salgan preadaptados, prediseñados para poder carrozarse con la mayor facilidad posible, ya sea en cualquiera de los mercados donde estén disponibles. Ese 8x4 que vos indicaste es un camión que se ha sido transformado para que lógicamente se pueda colocar un trompo, un mixer y que lógicamente no se superen las especificaciones técnicas que permite la reglamentación en la Argentina. También estamos exhibiendo modelos que ya vienen previamente adaptados para el carrozado, como puede ser el de bebidas gaseosas, ¿sí? Es otro de los productos que estamos viendo. Y sobre todo, bueno, lógicamente lo que es el extra pesado. Sin duda, la atracción mayor es que por primera vez en esta Fenatram y como gran novedad en Brasil en este tipo de exposiciones, lo que se está viendo es que se puede estar montado sobre rolos extra pesado y a través de la telemetría uno puede conducir un camión extra pesado de la línea Ford Cargo, de la nueva línea Ford Cargo de 420 caballos y lo puede hacer circular a 120 kilómetros por hora. Realmente una experiencia inédita que se hace bajo techo. Aparte que después, fuera de las instalaciones cubiertas, se puede hacer el test drive de este mismo camión. Esas son las grandes novedades que presenta el stand. No solamente nuevos productos, sino también nuevos conceptos de presentación de estos productos. Hoy por hoy estamos brindando un abanico de productos que se sienten satisfechos por el rendimiento y la performance que ellos brindan. Pero lógicamente, cuando llegaron al stand de Ford, abrieron los ojos y al ver semejante gama de productos, más de uno tuvo ganas de decir qué lástima que esto no esté en la Argentina también, por el hecho de no estar Euro 5. Pero también así calmamos las expectativas de decir, señores, cuando Euro 5 esté vigente en la Argentina, Ford ya tiene el producto. De hecho, todos los productos que hoy ustedes están observando en el stand ya están homologados en Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mañana comienza Euro 5 en Argentina, todos los productos que ustedes acaban de ver pueden estar comercializándose en Argentina. Lo cual nos ampliaría aún más la oferta de gamas, la oferta de modelos, la oferta de catálogos que hoy ya tenemos en Argentina. Por eso que bueno, estamos expectantes para que esto esté en vigente y nos abra la puerta a poseer una gama de productos jamás vista hasta ahora en Ford Camiones.